Los ventiladores del hijo de Manuel Bartlett. El IMSS en Hidalgo asignó a Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios. Cada equipo fue vendido en 1.550.000 pesos, que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19. El carrusel de dinero. El actual secretario particular del presidente de México, Alejandro Esquer, junto con una subordinada y otras cuatro personas, fueron captados en video cuando hacían depósitos en carrusel en un banco. Se formaban en la fila, depositaban 50 mil pesos y se volvían a formar. Esto ocurrió en 2017 y el dinero que se supone era para ayudar a los damnificados del sismo no fue completamente para eso, pues una porción fue destinada a políticos morenistas. Los moches en el DIF. María del Rocío García Pérez, quien en 2019 era directora del Sistema Nacional DIF, y otros de sus colaboradores, obligaron a más de 1,000 trabajadores a entregarles 2 y hasta 4% de su salario mensual para poder mantener su empleo. Según les dijo que el dinero serviría para cubrir gastos de la institución, ya que el presupuesto público les era insuficiente, pero los trabajadores no saben para qué se invirtió. Y por último, las muertes en el ISSSTE. Debido a la contratación irregular de una empresa que no cumplía con los requerimientos para poder prestar servicios de imagenología en los hospitales ISSSTE, terminó en el fallecimiento de 9 personas y también afectó el tratamiento de más de 2.500 pacientes en estado de gravedad. La responsable de dicha contratación estuvo a cargo de la directora de Administración y Finanzas, Almendra Lorena Ortiz Genis, quien perteneció a la ayudantía de la Presidencia de la República. Te invitamos a leer estas investigaciones en contralacorrupción.mx.